No todos los migrantes corren la misma suerte en Nueva York. Hombres que llegaron a Estados Unidos sin familia fueron trasladados a una antigua prisión. Los migrantes se quejan de las condiciones de hacinamiento e higiene y que no han podido obtener ayuda legal. Hablaron con La Voz de América, pero pidieron permanecer anónimos. A muchos nos afecta porque yo me he enfermado, se me infectó una muela recién cuando llegué, por lo mismo broma de eso. De eso es una cosa que no está, ¿cómo le digo? Es antihigiénico y uno vive demasiado desagradable ahí. ¿Has podido hacer algún proceso con tus papeles o estás esperando? ¿Cómo estás? No, no he podido hacer nada porque tengo que pagar un abogado, ¿sí sabe? Entonces, ahorita no trabajo, no tengo ningún recurso para pagar un abogado. Su llegada a esta antigua prisión en Harlem, convertida ahora en un refugio, los tomó por sorpresa. Hicimos una fila, nos registraron que nos iban a dar la habitación cuando nos dimos la sorpresa de que entramos y una habitación de 9, 10, de 11. Sin asesoría legal, este migrante colombiano teme ser deportado. La verdad, no hemos metido el asilo, la verdad, por la cuestión de que, por el miedo de la cuestión de que dicen que van a deportar. No es el caso de Misael, venezolano que llegó con su familia desde Chile y fue ubicado de inmediato en una habitación privada y ya tramitó su documento de identificación. Además, recibió atención médica. ¿En qué lo ayudaron hoy, por ejemplo? En todo, en la vacuna, en la vivienda, en la comida, todo bien, gracias a Dios. Este es el centro humanitario más reciente que acaba de abrir la ciudad y donde se espera entregar diferentes servicios a al menos 500 familias de migrantes que acaban de llegar. Ángela González, Voz de América, Nueva York.